Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos este miércoles con la siguiente información. Héctor Tinajero Muñoz fue designado como magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, puesto que tendrá por al menos 2 años. En sesión del Pleno del Poder Judicial y por unanimidad de votos, los magistrados eligieron a Tinajero Muñoz como titular de la institución, luego de que Claudia Barrera Rangel concluyera su periodo como presidenta. Tinajero Muñoz comentó que el compromiso que debe adquirir el Poder Judicial para abonar a mejorar la seguridad en la entidad es emitir resoluciones justas y transparentes por parte de sus juzgadores. Ante el hueco de más de 11 mil millones de pesos federales entre infraestructura y participaciones que tiene el estado de Guanajuato desde el año pasado, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, buscará una reunión privada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más presupuesto, temas en seguridad y la necesidad de una nueva comisión hacendaria son parte de las solicitudes ante la diferencia de recursos dados a cada entidad que propondrá en esta reunión. Por parte de la Federación, aún está pendiente una visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para conocer el proyecto de la carretera Silao-San Felipe, por la que el Estado busca 1.700 millones de pesos. El año 2019 cerró con 46 homicidios culposos y al menos 4.850 accidentes automovilísticos, según cifras del Portal de Estadísticas Delictivas de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Los 46 asesinatos culposos corresponden a situaciones como atropellos, choques y volcaduras en la vía pública. Durante el primer semestre del 2019 se registraron 22 homicidios culposos y de esos 15 ocurrieron durante enero. En abril y mayo hubo 3 y 4 muertes accidentales. El mes de junio fue el único del año donde no hubo muertes culposas. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.